la lista de muertos. Son tantos que nadie recuerda los nombres. No sabía que hubiera tantos inmortales. Ah, no. Es la gente de Avium, muerta en la guerra perpetua. El Palazón lleva el registro, desde el principio. No estamos seguros de quién construyó esto. Es un poco morboso ver una lista enorme de muertos justo al entrar, ahora que lo pienso. ¡Ah! ¡Hola! Soy Devin, por cierto. Acabo de volver del frente. Jack. Destinado en los campos de Ilseum las últimas semanas. Pero soy de Seren, en realidad. ¿En serio? No conozco a nadie de Lucium Oriental. Ni lo conoces. He dicho que soy de Seren. ¡Oh, genial! Un poco de orgullo provinciano. Deja que te enseñe esto, Jack. Te juro que no todo es un bajón. Es que tengo que ir a la selección. No tengo ni idea de por dónde es. Ven por aquí, te guío. Recuerdo a Kirkan hablando sobre un tal Jack de Seren. Decía que un día serías un gran inmortal. ¿Eso ha dicho? Nah. Solo intento calmarte, tío. Perdona, pero ¿cuánto hace que eres inmortal? La tira. Bueno, unos años. Pero los años de inmortal son como los de perro, se alargan mucho. ¿Y somos lo más de lo más? Parece que dudas. Es por mi talante alegre. Pero los rasarnianos han enviado autos de ejecución por todas partes pidiendo mi cabeza. Esa gente me odia. En cuanto me entere de qué son los autos, también me los enviarán. Seguro que sí, siendo triarca. No tenemos muchos como tú, en realidad ninguno. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo haces? No sé, me sale. Ya veo, te sale. ¿Para qué el trabajo duro y la disciplina si te sale? Todo un buen ejemplo. ¿Tocarme las narices forma parte de la selección? No, es mucho peor. Casi hemos llegado. Otro aquí para el grupo 5. No. Ah, venga. Será tu alumno estrella. Su intervención fue crucial para la derrota de los campos de Ilseum. ¿El enchufado de Kirkan? Estoy justo delante de ti. La senda está preparada para este grupo y no le voy a pedir que se reconfigure. Se quejará y todo el palazón tendrá pesadillas durante una semana. Preparaos. Cuando se abra, pasáis de uno en uno. Venga, Zendara. Sabes que la senda ya nota que está aquí. Vale, ¿por qué habláis de ella como si tuviera vida? Ni de coña, Devin. Por un lado, pesadillas provocadas por una esfera de consciencia mágica de mal humor. Guay, ignoradme. Mola. Por el otro, una seria reprimenda de Kirkan por pasarnos de duros. Yo sé lo que prefiero. Te has perdido la charla para los candidatos a la selección, iniciado. Así que te la resumo. ¿Entonces puedo? Calla. Bienvenido a la senda. Cruzar esa puerta implica creer que tu magia es lo bastante fuerte como para desafiar a la pentacada. Que no temes juicio ni censura por hacerlo y que tu vínculo con las líneas ley desaparecerá si no das la talla. Versión abreviada. Como la cagues ahí dentro... ¿Pero en serio? Más bien, la senda te absorbe y te elimina de la existencia. Pero no temas. Yo creo en ti. Estás segura de que vas a morir. Por eso tienes esa cara. Pero no te vengas abajo. Además, el optimismo es un imperativo moral. Soy Zendara, de la Casa Kadus, guardiana de la senda y juramentada de los inmortales por antiguo tratado. Encantada, Jack. Héroe de los campos de Ilseum. Un sabio habría acabado el día de un modo mejor. ¡Qué día, eh!
Caleb se lo regaló a Luna por su cumpleaños, justo antes de que pasase todo. Es Eren. Bueno, trozos de ella. Creo que me pido sus zapatos. ¿Caleb? ¿Nunca te habían perdido por Eren? ¿Qué? Si me crié aquí. ¿Cangrejo de la grada? Donde Kilmo. Pero ya sabes que no es cangrejo. ¿Cuánto se tarda a casa Trotter desde aquí? Por los tejados. Es sereniano de pura cepa, Renfaos. ¿Y tu gente? No sé. ¿Necesitas más? Ese fue el día en que conocí a Luna y a los demás. Supongo que ahora toca hacer trampas. Si ocupamos un sitio así, tenemos que pensar en cómo protegerlo. Nah, es nuestro. Lo compré. ¿Pero cómo? ¿Dónde? No es un misterio ya. ¡Qué honrada! Quería una casa y ya la tengo. La tenemos. Qué orgullosa estaba de habernos encontrado un hogar. Y aquella fue la última vez que tuve uno de verdad. Gracias por recordármelo. ¡Ah, venga ya!
resto? Los he mandado a casa. Solo has aprobado tú. ¿En serio? Sígueme, iniciado. Volvamos arriba. Tenía razón. Me sorprenderías. Parece que Kirkan me ha vendido muy bien. No me refiero a Kirkan, sino a la senda. Sabe que no espero mucho de los fortuitos. ¿Esto va a acabar en un cumplido con segundas o...? Demasiado tarde. Muy bien. Los magni de las grandes casas no os cortáis con los prejuicios, ¿eh? Con gente como tú, tenemos buenos motivos. Como yo. Que haya reventado espontáneamente de magia a nivel Magnus o lo que sea, no quiere decir... Tranquilo, iniciado. Eso no va a alterar mi opinión de ti. Eres diferente. ¿Y eso? Eres de los nuestros. La incursión occidental de Sandrak ha retrocedido a las Islas Celestes. Solo quedan hostigadores. ¡Ey! ¡Felicidades! ¿Y ahora qué? Os preguntaréis. Rodeados, pero aún libres, enviamos tropas al norte a levantar el sitio de Lavenry o reforzamos el frente sur. Reunir nuestras fuerzas o ponerlas a prueba. Sinceramente, no sé qué opción es mejor, pero sí sé que tenemos refuerzos. ¿Ah, sí? Se refiere a ti, Bobo. Bienvenido, Jack de la Casa Fortuito. Recién nombrado inmortal, campeón protector de Lucium, Maese Magnus de la élite de la Orden. ¿Qué tienes que decir a quienes están a nuestro mando? ¿Lo dices en serio? Esperan tu respuesta. No tardes 5 años. Ey, esto... Cuando era un crío, tenía una amiga que quería luchar en la Guerra Perpetua. No me puedo creer que... me metiera tanto con ella por eso. Nunca tuvo ocasión. Bueno, Rasharn atacó y... No. No tengo ni que terminar esa frase. Aquí todos tenemos alguna historia que empieza o termina por Rasharn Atako. Y todos hemos sobrevivido a esas historias. Pero hubo muchos otros que no. Demasiados. Sus nombres llenan este lugar. No más nombres. No más nombres. Que todo Lucium honre el tuyo hasta el fin de los días. ¿Qué? ¿Brindamos? Bueno, ¿y ahora qué? Esta es tu fiesta, Jack. Socializa. La estrella eres tú. Socializa. Disfruta. ¿Qué hay del artefacto robado? Era como un gran cristal brillante con muchos grabados. Repasando los archivos, aún nada. Ve, diviértete. Conoce a la gente con la que trabajarás. O si la presión de socializar te pesa demasiado, puedes ir a tus aposentos a descansar. Bueno, Zendara. Ya lo sé. La verdad, no me gustó pasar la selección y luego escuchar que la gente como yo es basura. Peligros, anomalías, errores, insultos a la pentacada. Seguro que estos últimos años has oído de todo. Solo pensaba, no sé,
que entre los inmortales habría unas opiniones más elevadas. No te daré excusas, porque no las hay. Es un rasgo feo de las dinastías de Magni y sus dirigentes en todo Eivium. Ya sabes que los sin luces lo tienen peor. Devin parece majo, para ser de la élite. Y tú le has caído bien. Pues bueno, Devin nunca estuvo cómodo del todo en el Palazón. ¿En serio? Sé que echa de menos el frente. Le va el trabajo de campo. Luchar. Oh, a mí no me había dado esa impresión. Devin es el mejor luchador. Por eso lo necesito aquí. Entonces, ¿tenemos saludos secretos? Varios. No, en serio, ¿hay algún manual o algo donde pueda enterarme de mis obligaciones ahora que...? Eso después. Créeme, el adiestramiento y las iniciaciones tradicionales de la Orden son más informales, más dinámicas de lo que eran en el pasado. No es lo ideal, pero dada la situación con la Guerra Perpetua, lo aprenderás casi todo sobre el terreno. ¿Puedo saber por fin a qué se debe el nombre? ¿Los inmortales? Tomamos el nombre de una orden pentadi antigua que practicaba aquí antes. La Una Blashut, los perdurables. Aprendieron a alargar el tiempo y vivir en él de tal modo que la mortalidad no significaba nada. ¿Me suena falso? Probablemente. La cosa es que los pentadi desaparecieron, pero la leyenda de que conquistaron la muerte no. A los fundadores de la orden no les pareció mal asociarse con su poder y prestigio. Así que es marketing. Básicamente. Buenas noches. Buenas noches. Socializar. Vale. ¿En qué andas? Probablemente estamos en tu fiesta de graduación declinando educadamente quitarnos la máscara. O hablando otra vez de Aristella. ¿Estás segura de que estamos ahí? Disculpa si no es así, Vela. Los años se mezclan en nuestra cabeza. Claro, supongo que es lo que tiene ser vidente, que ves cosas. ¿Lo de los saltos temporales? Caos rojo, transición verde. Se mezclaron cuando la pentacada nos dio nuestra magia. Uno vive en el ojo derecho, la otra en el izquierdo. Y provocan un follón temporal. Vale, y probablemente en este momento pedí ver tus ojos. Nos disculparás si nos negamos, ¿verdad? Entonces, como vidente, ¿qué eres? ¿Una especie de agente de reconocimiento? ¿Buscas lo que nos depara el destino? Trabajamos en inteligencia, sí. Ver el futuro es parte de lo que hacemos. Por ejemplo, que vas a persuadir a Zendara de que te deje recorrer la senda. Eso en realidad pasó hace tiempo. Pero Kirkan dice que también ves el futuro. En teoría, mitad del tiempo. ¿Qué? Sabemos, por ejemplo, que deberás abstenerte de pactar con las bestias humildes del campo. ¿Eso es código? Parece código. Quizá, pero el descifrador es débil. Mejor preguntarle a él. Espera, no, nunca lo haces. Entonces ya está. Un placer, Orfe. Orfe. Vela. Un placer, Orfe. Bueno, ¿qué te hizo ver? ¿Qué? ¿La senda? Sí, a esa le van mucho las visiones. Yo me tiré tanto tiempo reviviendo la decepción de mi padre conmigo como luchando contra fantasmas enemigos. Bueno, yo... Una chapuza más como esa y no te aceptarán en la academia jamás. ¿Y luego qué, Devin? ¿Te vas a pasar el resto de tus días lanzando hechizos de fertilidad para los campesinos del condado?
Por cierto, le pongo ese acento para hacer gracia. ¿Y el volumen? En realidad era bastante culto y no solía levantar la voz. Vaya, eso es... Era un susurro bajito y siniestro, como esto. Podía helar una habitación en verano. Horrible. Pero ya está muerto. Pobre papá. Mi hermano mayor se ocupó del negocio familiar. Alfombras. Y yo soy un comerciante pésimo, así que a la guerra que fui. Eras... Intento decir que la senda se aseguró de mostrarme mi vocación. Se me da bien la guerra. Muy bien. Y lo odio. ¿Por dónde íbamos? Te vas a poner a hablar apabullándome, ¿no? Creo que no. ¿Qué es lo que no sé de Kirkan que probablemente debería? ¿Alguna vez te ha contado lo del brezo? No ha surgido nunca. 5 años y no ha surgido nunca. Ya. Te da miedo preguntárselo, como a todos. Vale. ¿Qué le pasa en el brazo? No pregunté. ¿No eres capaz? Me da la impresión de que a Zendara no le caigo bien. Nada bien. Es que... bueno... no le caen muy bien los fortuitos. Me lo ha dejado bien claro. Está feo por su parte, lo sé. Pero es de la realeza. Y siempre han sospechado de los Magni nacidos fuera de su jurisdicción. La realeza. Es verdad. Zendara es una princesa calthusiana. Su familia aún controla la fortaleza afilada, a pesar de lo que le ha hecho Sandrak al país. No te preocupes, Jack. Cambiará de idea. Eso me suena a mentira. De camino al palazón he conocido a Orfe. Es alguien curioso. Es agente de inteligencia. Un evidente de poder considerable. Orfe mola. A veces tienes que filtrar un poco lo que dice, ya me entiendes, pero vale la pena. Sí, ya me he dado cuenta. Conócele más. Viene bien tener a un evidente velando por ti. También deberías conocer a Hauser, aunque parece que no va a presentarse esta noche. Grosero, como siempre. ¿Es otro inmortal? Así es. Un pez gordo de la corte septentrional que se hace el misterioso y se toma la orden más como una afición que como una vocación. Yo no he dicho nada. Seguro que acabará apareciendo. Bueno, nos vemos, Devin. Embajadora Damoli, ¿cuánto tiempo? Cierto. El glifo de inmortal te queda bien, Jack. No está mal, ¿eh? ¿Qué te trae tan lejos de la corte septentrional? Supongo que como eres un Magnus de la Orden, ya no puedo tener secretos contigo. El rey me ha nombrado consejera real del Palazón durante su... ausencia. ¿Estás aquí debido a la ausencia del rey? No entiendo. El asedio de Sandrak a la capital ha empeorado. Los sinluces no saben lo grave que es. Kirkan incluso ha recibido poderes de emergencia de la corona. ¿El Palazón es la capital en funciones de Lúthien? Eso es que el Avenri casi ha caído. Nunca se molestó en decírmelo. Pronto perderemos el norte, Jack. El rey se ha ocultado. Me sorprende que no lo sepas, siendo uno de los grandes confidentes de Kirkan. Curioso. Tengo que irme, embajadora. Esto te va a parecer una pregunta rarísima. ¿No me viste morir en la senda? Eso es. Tú eras el candidato que... acabó aplastado horriblemente por... bueno, ya sabes. Pues sí. Algo horrible, ¿verdad? Al menos no fue tan malo como mi última vez en la selección. Fui a caer de cabeza en un foso de arenas movedizas. Tardé todo el verano siguiente en recuperar el equilibrio y el ánimo. No me va lo de morir asfixiado, si puedo elegir. Increíble. Ah, ya veo. Te dijeron que podías morir durante la prueba. Se lo dicen a todos los novatos. Te tienen tensión, ¿verdad? Los sentidos afilan. Como la cagues ahí dentro, me lo dijeron como si fuera a perder el alma o algo así. Solo tu dignidad, me temo, y la suya. Sinceramente, creo que también la de la pentacada. Nadie quiere comprometer su vínculo vital y luego cagarse encima. Ya, pero igualmente. Si lo piensas bien,
Desperdiciar a un Magnus con talento y bien adiestrado en una tontería de trampa mortal cuando podría morir en el frente es un negocio horrible. Y bueno, además estúpido. Y Kirkan estúpida no es. Entonces, ¿qué pasa? ¿La senda te resucita sin más? Es un pliegue transitorio entre dos mundos y una vez dentro, las reglas las pone ella. Si le haces perder el tiempo muriendo, te escupe de vuelta con la cara llena de huevo. Y mis modales, felicidades por tu éxito, Jack de la casa fortuito. Tu presencia hace mejor al reino. Soy el maestre Gibbs de la casa Belmin, tres veces rechazado por la selección y ahora defensor de tu nombre y actos. Es un verdadero honor conocerte. Bueno, Belmin, tengo que irme. Ahora no he iniciado. Ah, vale, sí, lo pillo. Es que Kirkan pensó que debería romper el hielo con todo el mundo. Conoceros y eso. ¿No te parece que eso ya lo hemos hecho? Sí, pero no fue nada agradable. Pues eso no va a cambiar. Ahora disfruta de tu fiesta. Será la última en mucho tiempo. Estuviste en Ilseum, ¿verdad? Así es, señor. El mayor de Hallownmead. Me llamo Silas. Ah, claro. Me alegro de verte con vida, Silas. Bueno, no sería así si la gran Magnus no me hubiese bendecido con su hechizo protector. ¿A qué te refieres? ¿No lo recuerdas, señor? Tocó mi armadura y la protegió contra las tropas de Rasharn. Los sinluces dependemos de vuestra magia y vuestra guía. ¡Ah, sí, claro! La gran Magnus hace maravillas, ¿eh? Me alegro de que fuese capaz, ya sabes, de cuidar de ti ahí fuera. Aún no me lo creo, señor. Estaba en las trincheras orientales cuando atacaron. Fue una masacre. Acabaron con todo mi pelotón. Yo escapé por poco. Solo quiero que sepas que los inmortales tienen la gratitud eterna de mi familia. ¡Claro! Mejor me voy. Capitán Selko. Haces huir a la vanguardia de Sandrak y no tardas en pasar la selección. Es todo un ejemplo, señor. No empieces a llamarme así, por favor. Ahora eres inmortal, señor. Hay protocolos que seguir. No, mira, cada vez que lo dices queda rarísimo. Aprenderemos a sobrellevarlo. Tengo que irme. Solo quería dar... No te vayas aún. Eres de las pocas personas que conozco aquí. Los sinluces y los Magni no se mezclan en estos eventos, señor. Protocolo también. ¿Qué? ¡No! Eres capitán. Solo porque no puedas hacer magia no significa que no puedas estar aquí. Deberías poder ir donde quieras. Solo en el campo de batalla. Este evento ya entra un poco demasiado en tu lado de la sociedad. Ya me entiendes. Yo no soy... Nunca he sido así. Y siempre he apreciado eso de ti. De verdad. Pero ninguno de los dos tenemos tiempo de cambiar la historia viendo una guerra. Pasa buena noche, señor. Te lo mereces.
Un momento, ¿estos son mis aposentos? Menudo día.